Es importante platicar, sobre todo recibir de la gente algunas palabras de alguien que estaba en el otro lado, en el lado de la comunidad. ¿Y qué tienes que hablar? Un abogado en el Poder Judicial. Así es, en la violencia general. ¿Cuánto tiempo? 12 años. Logística, comité, administración y lo último es la ley. He pasado por todo el proceso. Así es. Y ahora soy de licencia. Sí, quizás si fuera posible, rogaría un poco más. Sí, para estar por el mundo. Sí, siempre se ordenado. Que ya en una ley. 4 meses, tengo una niña así de 5 años, entonces ya me quería mucho más de mí, claro, porque entonces dice, entonces ya tú me obligó un poquito la situación a replantearme y no todo mi modo de vida, pero feliz. Sí, que va a de 5 y 4 meses. Sí, bien, continuamos. Este es el procedimiento para una compra cooperativa facultativa. Ya hemos señalado que algunas CCF, ¿no? Una compra cooperativa facultativa, son las propias entidades las que van a tener la iniciativa de cumplirse y contratar en forma conjunta bienes y servicios que sean fáciles de ser homogeneizados. Ahora bien, ¿qué se requiere para este efecto? Suscribir un, celebrar un convenio institucional en el que, entre otros, se va a definir qué cosa a la entidad encargada. No es similar al ejemplo de Santiago, que Anita, que tenía su cargo en el Ministerio de la Mujer, ¿correcto? Había sido designada como la entidad encargada de llevar a cabo, ¿no? De perfeccionar la compra cooperativa, en este caso facultativa. Y en ese contexto, la entidad encargada, ¿qué funciones va a tener su cargo? Primero va a tener que recibir los requerimientos, ¿sí? Los requerimientos del Ministerio de Desarrollo y Inclusión Social, el requerimiento del Ministerio de Cultura también, ¿correcto? Va a recibir los requerimientos, va a consolidarlos y así mismo va a verificar como requisito previo que todos los requerimientos sean fáciles de ser homogeneizados, ¿correcto? Homogeneizados. Bien, ¿qué más? La entidad encargada va a tener que realizar también el estudio de las posibilidades de ese mercado, ¿sí? Ese examen, análisis minucioso que establece como obligación la normativa para determinar entre otros el valor diferencial de este proceso en conjunto, este proceso de selección efectuado bajo la modalidad de compra corporativa. ¿No? Muy bien, una vez que se ha determinado el valor referencial, se va a aprobar un expediente de contratación, ¿correcto? Que va a incluir todo el requerimiento por necesidad de todas las entidades participantes en esta CFE. Bien, esta entidad encargada también va a tener a su cargo designar a este órgano colegiado que va a tener la misión de conducir, de realizar, de llevar a cabo este proceso de selección. Sujeto a esta modalidad, ¿correcto? A su vez, ese comité especial va a tener que elaborar la regla del juego, que en materia de contratación pública se denominan bases administrativas. Y no solamente elaborarlas, sino que va a tener que elevarlas
a la ministra de la mujer, ¿correcto? O al funcionario delegado, en el caso de la ministra, como titular, haya delegado un otro funcionario esa facultad, esa potestad para la aprobación respectiva. Bien. Una vez que se cuenta con las bases administrativas aprobadas, inicia ya la etapa selectiva de esa compra corporativa facultativa, ¿correcto? Pues este comité va a llevar a cabo su selección. Sí, o sea, la única diferencia con relación a un selección clásico va a ser que el requerimiento no va a satisfacer, no va a incluir necesidad solamente de una entidad, sino en este caso de tres. Esa va a ser la única diferencia. Y obviamente ese requerimiento va a tener que ser diferenciado. Por ejemplo, en el caso, habíamos hablado de servir, la contratación del servicio de seguro obligatorio con contracciones de cáncer. ¿Sí? Se va a tener que especificar. Ministerio de la Mujer, ¿cuántos, o sea, en ámbito del servicio vinculado a cuántas, no? A cuántos vehículos. Ministerio de Desarrollo y Comunicación Social, MIDIS, ¿cuántos vehículos? Ministerio de Cultura, ¿cuántos vehículos? Tiene que identificar claramente qué requerimiento se. Es decir, ¿cuál es la necesidad de cada entidad que participa en esta compra corporativa? Bien, y una vez que se aprobó la buena prueba y esta buena prueba se consiente, pues se va a remitir una copia jerarquiada de su expediente de contratación a cada entidad, al MIDIS, a Cultura. ¿Para qué? Para que cada entidad, hablando de tres que participaron en esta CCF, suscriba un contrato independiente con el proveedor adjudicado. ¿Sí? Y obviamente la ejecución contractual va a desarrollarse de forma independiente en cada entidad contratante. ¿Qué pasa si hablamos, hemos hablado que la compra corporativa requiere un convenio, ¿no es cierto?, de cooperación institucional. Por ejemplo, en ese convenio se ha señalado que se va a contratar solamente el servicio de seguro obligatorio con pacientes de tránsito. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si queremos incorporar de repente alguna estipulación adicional o de repente alguna contratación de algún servicio complementario adicional a ese convenio? Se tendrá que incorporar una venta, ¿correcto? O suscribir de repente, en este caso, un convenio independiente. En todo caso, no hay ningún, o sea, la norma no ha señalado o dice ninguna naturaleza obstáculo para que se pueda modificar la contratación inicial, en el sentido que siempre y cuando se haya cumplido con el requisito de que lo que se vaya a contratar en forma conjunta haya sido pasible de homogeneización, ¿correcto? No va a haber inconveniente, por ejemplo, como se ha señalado que se va a contratar SOAS, ¿correcto? Y la cantidad va a ser, por ejemplo, 500, 400, 300. ¿Pero qué pasa? Luego surge una necesidad adicional antes de que se haya de repente convocado el proceso por parte del Ministerio de la Mujer. ¿Sí? Pues a través de una cláusula adicional de ese convenio se va a establecer de repente que no sean 300 SOAT, sino que sean 400, por ejemplo, ¿no? Entre otras particularidades que podrían emerger en esa compra corporativa facultativa. Bien. Con relación a las normas de contrataciones, es un requisito que, por ejemplo, si el Ministerio de la Mujer ha decidido contratar en forma conjunta, antes de suscribir el convenio, haya cumplido con lo que establece la norma respecto a su necesidad, vale decir, la formalidad. ¿Y qué señala la norma respecto a la formalidad para contratar un bien, servicio u obra en general? ¿Qué señala? Que esta prestación tiene que estar incluida en ¿dónde? En la manual de contrataciones. La única excepción a esa regla, ¿cuál es? La contratación de una menor valía. Es decir, la contratación de un bien, servicio u obra, como dice el último caso de señal usual, que por su monto corresponda a una menor cuantía, que no solamente ha señalado a ello como requisito, sino que esta menor cuantía haya surgido como necesidad después de aprobado el plan de contratación de la entidad. Entonces, la regla es que toda contratación que se vaya a realizar, independientemente que sea en forma clásica, sea también una compra cooperativa, sea a través de subasta inversa, porque no vamos a un pero sea a través de subasta inversa, compra corporativa, ¿correcto? Se encuentre previamente en el plan anual de contrataciones de la propia entidad, ¿correcto? Obviamente con la mención de que esta contratación se va a realizar a través de subasta inversa o a través de compra cooperativa. Sin embargo, esa regla tiene una excepción. Esa excepción
la configura las prestaciones que por su monto corresponden a una MC, una adjudicación de menor cuantía. ¿Sí? Pues en ese caso, la norma ha previsto que no es obligatorio que se haya incluido previamente en el plan anual, si solo si esta necesidad ha emergido después de aprobar el plan anual de entidad. ¿Entiendes? Si la entidad aprobó el día 19 de enero de este año 2013 su plan anual, ahora en julio, justamente el día de hoy, ha recibido el órgano encargado de la contratación un requerimiento de una de sus áreas usuarias, señalando que requiere la compra de equipos de aire acondicionado y el monto de esta contratación asciende a 20.000 nuevos soles, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, por el monto corresponde realizar una menor cuantía, ¿sí? Y como esta necesidad ha sido conocida después de que se ha aprobado el plan anual de contratación por parte de la entidad, vamos a decir que estamos ante una AMC no prevista o no programada. Y en ese contexto, estas contrataciones no deberán cumplir con el requisito de estar previamente incluidas en el plan anual. Se van a poder llevar a cabo sin que se encuentren previstas, incluidas, registradas en el plan anual de contratación. ¿Hay algún límite? Sí, monto, una menor cuantía. En el caso de servicios, hablamos de contrataciones que superan los 11.100 soles, o sea, 11.100 con un céntimo hasta 39.929.99. ¿No? A partir de 40.000 de servicios, uno tiene que realizar una aplicación de estos recursos. ¿Sí? Bien. Procedimiento. En el convenio se tiene que determinar quién va a ser la entidad encargada del proceso. Se debe incluir cuáles van a ser los mismos servicios que se van a contratar en forma conjunta. ¿Cierto? Como que todo esto va a estar incluido en el convenio institucional y la entidad encargada y el investigador debe consolidar y movilizar los requerimientos. Las entidades deben efectuar sus actos previos. ¿Qué significa eso? Que deben tener, si es que la necesidad que va a ser materia de esta compra cooperativa. Va a superar por su importe a una menor cuantía el requisito obligatorio de que esté previsto en el plan anual, que se haya cumplido en el plan anual de contrataciones, debe cumplirse. ¿Correcto? Y no solamente ello, sino que para que pueda suscribirse ese convenio, las entidades participantes van a tener que, es decir, con relación a los actos que deban celebrar, per se, van a tener que gestionar la disponibilidad de recursos, porque claro, vamos a hacer un convenio institucional para contratar el nuevo conjunto, ¿y qué pasa si no se tendría una selección, correcto? La dimensión de la mujer política encargada y ahora acabo de una selección, le trobar la palabra a un proveedor, ¿no? Y este proveedor ya va a tener un contrato independiente, pero ¿qué pasó? Que de repente en el caso de Milis se olvidó de gestionar la disponibilidad de contratar y ahora tiene que tomar una creencia derivada, obviamente, de un contrato válido, correcto, y no cuenta con una disponibilidad de recursos. ¿Sí? Justamente es requisito que la entidad previamente a definir su necesidad, ¿es cierto?, a determinar un valor diferencial, sin perjuicio que la entidad encargada también debe elaborar un expediente de contratación, deba también gestionar la disponibilidad presupuestal. ¿Correcto? Son actuaciones que cada entidad participante debe cumplir a priori. ¿Correcto? Bien. Ahora, la entidad encargada también va a tener que designar lo que tiene que ser implementada para las nuevas bases. Una vez que se constituyó la buena prueba del proceso, va a remitir la conversación de la entidad para constituir el contrato y la ejecución contractual va a realizarse en forma independiente por cada entidad, como si se hubiera realizado un proceso de selección clásico. No va a haber ningún tipo de diferencia con relación a un contrato derivado de un proceso de selección que se haya realizado de forma independiente por cada entidad. ¿Sí? Este es un gráfico que muestra cuál es el procedimiento para una CCF, una compra corporativa facultativa, ¿no? En principio tenemos que los participantes tienen el convenio y señalan quiénes participan, qué van a contratar, ¿no es cierto? Y cuál va a ser la entidad encargada de llevar a cabo el proceso de selección respectivo. Bien, la entidad encargada realiza los actos preparatorios en el sentido que tiene que armar un nuevo expediente de contratación, como le comentaba. Este encargo no soslaya, no limita ni merma la obligación de cada entidad de cumplir con sus funciones previas. Entiéndase, de contar con una disponibilidad presupuestal, de previamente a ello haber determinado a la vez usuaria sus requerimientos, ¿no?
Pues bien, ese día ya va a realizar la selección y luego la submisión o discusión contractual corresponde a cada entidad de forma independiente. ¿Correcto? Ahora vamos con las compras cooperativas obligatorias, como les mencioné antes del break. En este contexto, es el Ministerio de Economía y Finanzas quien, contando con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, va a emitir un DS, un decreto supremo, que va a establecer, va a disponer qué entidades obligatoriamente van a contratar en forma conjunta. Ya no es que las entidades se reúnan y no, quién viene en el contexto, vamos a señalar quién va a contratar la comisión de selección, qué vamos a contratar. Ya no. A través del supremo, a través de este dispositivo, ya el MEP va a ser el que va a señalar en forma qué entidades van a contratar obligatoriamente en forma conjunta, quién va a contratar, ¿correcto? Y en este contexto, como les comentaba, va a ser OCE ante la no implementación aún de la central de compras públicas denominada Telecompras, quien va a llevar a cabo, va a conducir el proceso de selección. Y para ese efecto tenemos acá un cuadro que dice cuál es el procedimiento, ¿no? Se emite el decreto supremo, correcto, las entidades van a tener que, de forma obligatoria, emitir sus requerimientos a Telecompras. En tanto que no cumple recién el estado a OCE, ¿correcto? Pues OCE va a consolidar requerimientos, a su vez, va a exigir que cada entidad designe a un coordinador. Y a su vez, el propio OCE va a definir qué entidades de las que dentro de aquí se van a contratar en forma conjunta, obligatoriamente, va a ser la entidad técnica, ¿correcto? Pues bien, la entidad técnica es la que se va a encargar justamente de forma coordinada con OCE, consolidar requerimientos, verificar que sean bien esos servicios pasibles de ser homogeneizados, ¿correcto? Y en buena cuenta de armar el expediente de contratación. OCE va a llevar a cabo la proceso de selección y una vez, en efecto, que controla la buena provincia se encuentre consentida, a su vez, va a remitir a cada entidad copia del expediente de contratación para que cada entidad suscriba en forma independiente su contrato y obviamente perfeccione las prestaciones en la fase de ejecución contractual en forma independiente, ¿no? Entiéndase, cada entidad va a tener con su cargo a sus fondos públicos, va a tener que pagar la retribución económica derivada de ese contrato, en forma independiente, ¿correcto? Se han dado, por ejemplo, situaciones, no tanto la compra cooperativa obligatoria, sino la facultativa, que siendo, por ejemplo, encargada del Ministerio de la Mujer de haber llevado el seleccionado proveedor, el proveedor suscribió el contrato con MIRI, con Cultura y con el Ministerio de Educación. ¿Pero qué pasa? En el caso de MIRI, les comentaba, no tuvieron una previsión presupuestal de reservar pues, una parte de su presupuesto independientemente de la fuente de financiamiento para honrar esa creencia. ¿Y qué pasó el proveedor? No requirió el pago a Luis, sino siempre quisiera demostrar, oye, tú fuiste la entidad que me seleccionó, y ahora tú eres la entidad, porque mira, yo ya entregué los bienes, correcto, ya me dio la oportunidad y no me pago más a mí. No. Solamente esta modalidad se circunscribe a la etapa selectiva. Solamente se cumplió, el Ministerio de la Mujer cumplió con seleccionar. La etapa de ejecución contractual ya corresponde a la responsabilidad de la entidad, de la otra entidad. ¿Correcto? Igual es acá. Perdón, en la compra cooperativa es exactamente igual. La única diferencia es que las entidades ya no acuerdan contratar en forma conjunta, sino que es el Ministerio de Economía y Finanzas quien establece obligatoriamente quiénes van a contratar y qué van a contratar. Actualmente lo hacen dos. Claro, OCE es la entidad que se encarga de llevar a cabo la selección, ¿no? Así es, así es. Y bueno, gracias por la intervención. En realidad, en este momento, no se están perfeccionando ya compras corporativas. Es una modalidad que no viene siendo utilizada desde el año 2009. ¿Correcto? ¿Sí? Justamente de repente porque a muchas de los bienes, inclusive el servicio de contratación del servicio de SOA, ¿no? El servicio de tránsito, ya ha formado parte de la siguiente modalidad de una sociedad de espacio inverso. Entonces, al estar en espacio inverso, ya no han visto, no tienen necesidad de contratar en forma conjunta, porque ya se encuentra el servicio, ¿no? En ese caso, incluido dentro de la lista de bienes y servicios conjuntos. ¿Y está en la sentencia del Estado? ¿Perdón? El presidente del Estado se está contratando con el gobierno.
Sí, pero en realidad la última experiencia ha sido hasta el año 2009 de proceso de selección. De repente en algunos vamos a tener inclusión contractual o de repente un monto complementario de otras profesiones digitales, pero. El año pasado, ¿no? ¿Y qué bien? Luminarias, transformadores. Pero eso está hecho más inversa. Luminarias están dando corporativa. Sí, claro. Voy a revisar con la realidad antes de preparar esta clase. Revisé la información que tenía OCE, justamente actualizaba lo último, la última sesión que había dictado sobre esto. Y la última experiencia que está registrada en SEACE data del año 2009. Si usted entra en SEACE, va a encontrar procedimientos especiales, la demanda corporativa, y el último proceso registrado es el año 2009. Creo que no sé por qué forma que lo deben. Ah, no, ya, ya. Lo que pasa es que incluso también los. Puntos de límite son distintos para el programa. La persona es especial, exactamente, no está, es decir, los niños especiales se, obviamente constituyen un puesto de no aplicación de la norma y solamente ante el efecto de la norma especial de la regula se aplica supletoriamente la ley de su reglamento. ¿Sí? Ese es un régimen especial, pero lo que es el marco de la ley de su reglamento, la única experiencia es el año 2009. Y yo para mí dije, bueno, que no habrá habido ninguna experiencia posterior y verifiqué nuevamente se hace, verifiqué, o se llama una buena. Y seguimos con la última experiencia de la misma. Si hubiera habido una experiencia posterior, obligatoriamente tendría que haber sido reportada a través de se hace. Ni obligatoria ni facultativa. Ni obligatoria ni facultativa. Antes, por ejemplo, se era obligatoria con el tema de las medicinas. Hubo un momento en que la medicina no estaba en su base inversa, o sea, no estaba como nada, mucha técnica, no estaba en su base inversa. Y sí que exigía que pongan de forma corporativa, ¿no? Pero obviamente hubo mucho inconveniente. ¿Y eso por qué? Porque, por ejemplo, el Instituto el INEM, ¿no? Trata, ustedes saben, enfermedades de las alcanzas, como el Instituto Nacional de Salud del Niño, el Hospital del Niño, son unidades ejecutoras del sector salud, ¿no? Pero obviamente los pacientes que tratan enfermedades de las comunidades son distintas. Entonces, si quieren comprar en forma conjunta, en forma antibióticos, lo que el antibiótico le vas a proporcionar es como un ejemplo en forma general, ¿no? A un niño, obviamente, va a ser muy distinto a uno que emplees en un paciente con cáncer, ¿sí? Y eso fue lo que trajo mucho, mucho inconveniente. Y que demoró, por ejemplo, lo último que el año pasado, a inicio del año pasado, se tuvo con ese tema fue que los medicamentos, por ejemplo, para el tratamiento del SIDA, ¿sí? No se había incorporado todavía la mutación más inversa. ¿Y qué pasaba? Que había una última experiencia del año 2008 de compra corporativa para este tipo de medicamentos que había demorado en la dotación pues, para todos los hospitales del sector salud que trataban, que tenían que bueno, comprar este tipo de medicamentos que tenían a pacientes, ¿no? Usuarios con este tipo de enfermedad. ¿Sí? Y bueno, como les comentaba, esa modalidad pudiera ser una de las cosas. El tema es que aquellas prestaciones que a las cuales se podrían haber sacado provecho con la forma conjunta ya han pasado, ya tienen dicha técnica, entonces ya han pasado a ser ya han pasado a la modalidad de suma inversa que es lo que vamos a ver, donde solamente impide el tema de precios. Entonces, las entidades ya no han tenido la necesidad de contratar en forma conjunta, en forma facultativa, el MEP tampoco ha tenido que hacerlo a través de la compra obligatoria. Lo que sí se ha dejado es la posibilidad de que, por ejemplo, aquellas entidades que tengan a su cargo la determinación de políticas públicas en determinado ámbito tengan todavía esa herramienta. ¿Y eso por qué? Porque en el año 2011 se da la modificación del artículo 85 y se incluye como otro tipo de compra corporativa, ¿no? Aquellas que son dispuestas por sectores que tengan a su cargo el diseño de políticas públicas, ¿no? ¿Usted cree que la digamos? De alguna manera, la falta de uso de este mecanismo evidencia la falta de programación del Estado, que debería ser el Estado. Sí, completamente de acuerdo. Así es. Como siempre, complementando nada más un comentario, cada sol que se gaste del erario nacional tiene que cumplir con una finalidad pública, ¿correcto? En ese sentido, no existe ninguna contratación adveredista, creativa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, entidades que se designa un titular y dicen, muy bien, a ver, ¿qué se ha hecho antes? Es algo malo. Sí, ahora yo ideo esto es lo que se va a hacer y por lo tanto, esto es lo que se va a hacer mal en la tercera.
se olvidaron del plan operativo, se olvidaron del plan de desarrollo institucional, se olvidaron del plan de desarrollo nacional, plan bicentenario del Perú 2021. Es el documento de la herramienta de permiso técnico más importante del Estado peruano. Y yo no sé por qué los auditores se abocan tanto al tema de la selección, que es el acto público, que es el acto de la comunidad, y no se abocan a verificar que las constantes modificaciones del plan anual obedezcan a cumplir con los planes operativos de las entidades, con centrales estratégicos, que son herramientas de mediano plazo, y con verdades, que es la herramienta que tenemos que, como entidades, obligatoriamente cumplir. En ese plan de desarrollo nacional se ha establecido la política del Estado peruano del 2011, que fue aprobado hasta el 2021. Y no solamente ello, sino que se ha incorporado las tareas de cada sector. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial señalado, el Poder Judicial va a tener estos objetivos generales, va a participar en estos objetivos generales, va a tener tareas específicas, estas, A, B, C, D. Es por eso que el documento que aprueba el plan establece en su segundo artículo la obligación que todas las entidades alineen y armonicen sus planes estratégicos institucionales a los objetivos, metas, tareas correctos de esos planes. Entonces se hace, y como bien señalamos su nombre, esto. Si las entidades tuvieran una debida programación, diría, oye, la norma de la 85 está, ¿no?, esta herramienta. Entonces, si yo tengo la posibilidad de comprar el nuevo y ya definir qué es lo que requiero, ¿no es cierto? ¿Sí? Podría contratar sin ningún tipo de inconveniente con la norma conjunta de una entidad y, bueno, obtener con ello mayores ventajas en cuanto a precios, a tener mejores condiciones. Y justamente, bueno, esa es la finalidad de poder incorporar la normativa de esta modalidad especial. Estamos viendo entendido que la empresa de esta compra corporativa son de lo que hacen las grandes empresas transnacionales que centralizan sus compras, que obviamente van a obtener el descuento del volumen, toda la paciencia que ellos cobran. Así es. Pero, claro, porque tienen obviamente total. Estas modalidades que vamos a ver, convenio de compra corporativa y ciudad inversa, justamente han tratado de, lo que han hecho es trasladar prácticas que han surgido más de un año, prácticas efectuadas en el ámbito privado que han tenido pues, un resultado pues, eficiente, idóneo, ¿no? Han tratado de trasladarlo, lo han hecho al sector público. El problema es que el sector público tiene sus particularidades, ¿no? Y justamente el implementar estas modalidades que hay que tener, sobre todo en el tema de la cooperativa, porque en el caso de convenio banco tiene otra naturaleza completamente distinta que la vamos a ver, y eso más inversa, más aún. ¿Eso por qué? Porque eso es más inversa, ya no hay condiciones de calidad, es decir, características técnicas que deba definir la entidad. ¿Por qué? Porque OCE ya las definió y las incluyó en una ficha técnica. ¿Sí? Entonces la entidad solamente va a coger a proveedor de función a tres. El que mejor precio ofrece dentro de un acto público y obviamente efectuando dentro de un acto que va a incluir no solamente la presentación de propuestas, sino también la puja de precios, con lanzas, verbales, inclusive se puede realizar la reforma electrónica cuando sea esa la modalidad que se siga, que se aplique para esa subasta inversa, se va a lograr un acto que ofrece menos precio. ¿Por qué? Porque el tema de la calidad no es un problema ni calidad ni condiciones ni nada. Simplemente se presume que al estar en una ficha técnica todas las características de un servicio, todos los proveedores que participan en esta modalidad de espacio empresa van a cumplir su producto, van a cumplir con las características o el servicio que ustedes van a cumplir con esa incluye la ficha técnica. Entonces, como tú bien señalas, lo que surtió efecto o tuvo un impacto positivo en el sector privado, se ha trasladado al sector público a través de estas modalidades especiales. Y en el caso de la compra corporativa, a pesar de ser una modalidad ventajosa, pues no ha surgido el efecto esperado. De nada, vamos justamente a la manera subasta inversa, ¿no? A ver. Señala el glosario, si queremos tener en cuenta determinados conceptos, ¿sí? vamos a verificar el anexo único del reglamento. El anexo único del reglamento de la ley de contrataciones es justamente el glosario de términos. En ese glosario de términos vamos a encontrar que la subasta inversa es la modalidad de selección por la cual se contrata bienes y servicios comunes, ¿correcto? A través de una convocatoria pública en la cual el postor que gane la prueba va a ser el que
menos precio, ¿no? Menos precio. Ahora bien, vamos por partes. Cuando hablamos de bien y servicio común, ¿de qué estamos hablando? Bien o servicio común. ¿Qué cosa es? A ver, común que se contrata en forma recurrente, ¿no? Es decir, se contrata por las entidades, ¿sí? O por varias entidades también, ¿sí? Es necesario. Ya, muy bien, que son necesarias para que la entidad cumpla con su finalidad, ¿no? De sus fines propios, ¿sí? O con alguna actividad de tarea de su plan operativo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Tiene que tener patrones de calidad definidos también, ¿no es cierto? Tiene que ser comercializados, atendiendo sus patrones de calidad comunes también. Muy bien. Les cuento, vos tienes una subdirección denominada subdirección de subasta inversa. ¿Y esa subdirección qué hace? Realiza análisis de mercado, ¿no? Y verifica, por ejemplo, qué cosa, qué servicios o qué bienes de forma más recurrente, de forma común con otras entidades. Por ejemplo, combustibles. ¿Sí? ¿Es un bien, por ejemplo, que tiene patrones de calidad definido? Por supuesto. Ahora, con los biocombustibles, vamos a probar lo que está aplicando esta, a la contratación de combustibles. Si la entidad quiere contratar el biodiesel 5, ya sabemos que este biodiesel 5 tiene determinado componente que va a ser patrones de calidad similares para todas las entidades, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la gasolina, independientemente del octanaje, ¿correcto? Pasa lo mismo con los alimentos, por supuesto que sí. ¿Sí? Con el SOA mismo, con las encuestas de subasta inversa también, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace esta subdirección de subasta inversa? Verifica, ¿sí? De oficio, cuáles son estos tipos de bienes o servicios que tienen patrones comunes. Recibe también pedidos, iniciativas de las propias entidades, recibe también de los gremios, ¿no? Solicitudes de repente de aprobación de la ficha técnica, y elabora ya una ficha técnica y por qué cosa, todos los patrones de calidad, tiene las especificaciones técnicas o TDRs de ese mismo servicio común. ¿Sí? Esa ficha técnica la va a publicar en la página web de OCE. ¿Para qué? Para que todos los proveedores, con las mismas entidades que contratan este tipo de tipo de servicio, los proveedores que la comercializan o que prestan el servicio, efectúen observaciones, de repente, efectúen alguna recomendación también, ¿correcto? Y transcurrido como mínimo 8 días hábiles, como máximo 30 días hábiles de publicar esa ficha, vamos a decir que esa ficha se encuentra en unidades implementadas, se va, esa subdirección va a elevar a la presidencia ejecutiva de OCE para que la apruebe. Una vez que se aprobó, por ejemplo, la ficha técnica del biocombustible del biodiesel 5, ¿sí? Vamos a tener que las características técnicas de esa ficha técnica, ese biodiesel 5 va a formar parte, se va a incluir en la lista de bienes y servicios comunes. ¿Y eso qué cosa significa? Estamos en julio ya. El día 1 de julio se aprobó por resolución de la presidencia ejecutiva de OCE la ficha técnica del biodiesel 5, ¿correcto? La norma señala que después de 30 días calendarios de publicar esa ficha, ¿sí? aprobar esa ficha, va a ser obligatoria de que sea observada por parte de la entidad. ¿Qué significa eso? 1 de julio se aprobó la ficha técnica, significa que 1 de julio, a partir del 1 de julio de este año, toda entidad que quiera contratar biodiesel 5, obligatoriamente va a tener que utilizar la modalidad que sea de subasta inversa. ¿Por qué? Porque ese insumo, ¿no? ese biodiesel 5, ya cuenta con una ficha técnica aprobada y en consecuencia se incluyó como en la lista de bienes y servicios comunes. ¿Por qué? Porque es un bien común. Porque tiene patrones de calidad definidos. ¿Qué normativa, cuál es la base legal de esta modalidad especial? En principio, la ley, su reglamento y la directiva 15, emitida desde el año pasado, 2012, aprobada por la presidencia ejecutiva de OCE. Bien, como la comentaba, ¿qué pregunta que dice que hace un tipo de servicio común? Que lo vende o lo presta, lo vende en el caso de un bien, lo presta o lo un servicio, más de un proveedor. Tiene patrones de calidad y de desempeño definidos por características usuales en el mercado, ¿correcto? O han sido de repente centralizados por un proceso de optimización al interior del Estado. Y el factor diferenciador entre los proveedores solamente va a ser el precio que oferta, solamente el precio. ¿Sí? Se
la característica de la subasta inversa. Ahora bien, OCE es el ente que se encarga de aprobar, como les comentaba, las ciencias técnicas de estos bienes y servicios conocidos como comunes, transables, ¿sí? Ahora bien, las entidades tienen la obligación, como regla general, de utilizar esa modalidad cuando ese mismo servicio que requieren se encuentra cuando tiene una ficha técnica que ha sido aprobada y demás 30 días de haber sido aprobada y por tanto ya pasó en forma definitiva a formar parte de la lista de bienes y servicios comunes, ¿correcto? ¿Cuál es la excepción de esta regla? Que la entidad pueda decir, por ejemplo, ¿no? Muy bien, a ver, esta ficha técnica referida al BioDiesel 5 que está ya, ¿no? Es decir, en la lista de bienes comunes, correcto, y que yo tengo en principio la obligación de contratar a través de la subasta inversa, ¿sí? Pues bien, tiene esas condiciones A, B, C, pero mira, yo te demuestro acá, O, C, que en el mercado, correcto, puedo encontrar condiciones más ventajosas de las que están en esta ficha técnica. Muy bien, se va a tener que sustentar algún documento tipo, un formato tipo, para sustentar, demostrar objetivamente estas ventajas con relación a estas condiciones por parte de las entidades, ¿correcto? Entonces se va a evaluar si en efecto son ventajas que hacen, benefician o que de alguna manera justifican que la entidad no utiliza las ciudades inversas sino un proceso clásico. Pero el NEO se va a tener que evaluar ese pedido y va a tener que autorizar luego de ese análisis expresamente a esa entidad. ¿Para qué? Para que en ese caso específico se aparte de la obligación de contratar a través de la subasta inversa y utilice un proceso clásico, donde sí se genere características técnicas por parte de la propia entidad, ¿correcto? Y donde no necesariamente gane de oferta menos precio, sino el que de repente cumple con las condiciones técnicas referidas a la factura de evaluación, obtiene un buen puntaje técnico, no solamente se va a analizar, se va a evaluar el precio contratado. Muy bien, como les comentaba hace un momento, aprobar la ficha técnica son 30 días calendario que deben transcurrir para que la contratación a través de la subasta inversa sea obligatoria. Antes de las 30 días, esta cotización de esta modalidad será facultativa. Bien. ¿Cómo se aprueba una ficha técnica? Como comentaba, ¿no? Una solicitud que presenta las entidades, gremios o proveedores también que se encuentran incluidos en la revista también proveedores, pero también puede ser la propia subdirección de subasta inversa la que de oficio, ¿correcto? Identifique bienes o servicios transables, ¿no? Que tengan características de calidad similares y que propicien la aprobación de la ficha técnica. Se elabora el proyecto, se publica, se comentaba que la publicación era como mínimo de 8 días hábiles, máximo de 30 días hábiles. Una vez que se habían recibido sugerencias, observaciones, cuestionamientos, etcétera, ¿correcto? Pues se aprobaba una ficha, la ficha técnica ya definitiva, y bueno, pues luego de esa aprobación, ¿sí? O esa aprobación va a significar la inclusión de ese nuevo servicio en la lista de bienes o servicios denominados comunes. ¿Correcto? Ahora bien, en el tema de la obligatoriedad, la propia norma, ¿sí? Establece la directiva 15 también, que si lo que vas a contratar, por ejemplo, si necesitas de la entidad contratar este bio, dice 5, ¿sí? No supera el monto que corresponde a una menor cuantía. Por ejemplo, su necesidad de este bio, de este insumo, asciende a 15.000 cromosomas. En consecuencia, tendría que realizar una menor cuantía bajo la modalidad de subasta inversa. Pero como corresponde a una menor cuantía, la norma ha señalado que será facultativa, opcional, la utilización de la subasta inversa. Ahí quiere decir que la entidad podrá decidir, obviamente va a tener que realizar una MC de todas maneras, pero va a poder decidir realizar una menor cuantía de forma clásica, ¿correcto? O hacerla a través de la modalidad de subasta inversa, pero si es que corresponde por su modo una menor cuantía, tendrá que ser una subasta inversa electrónica, no presencial. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, desiertos. ¿Cuándo se declara desierto un proceso de selección, amigos? Cuando
en el proceso clásico, cuando no hay ninguna propuesta válida o mínima, ya, por en el caso de la supuesta empresa, se tendría que conseguir un poco porque sería que no me paga. Claro, muy bien, muy bien. Perfecto. En un contexto general, un desierto se genera cuando nadie se presenta al proceso, ¿correcto? O presentándose dos o más postores, ¿sí? Ninguno pasa, ninguno alcanza el puntaje técnico requerido y como consecuencia su oferta económica no puede ser evaluada, que implica un desierto a pesar que hubieron tres postores, ¿correcto? O habiendo habido, por ejemplo, un solo postor en forma general, se le puede otorgar la buena, pero si en un uso clásico se presenta un solo postor y su propuesta técnica alcanza el puntaje mínimo requerido, y consecuencia se evalúa su propuesta económica, se le otorga la buena, pero nadie está funcionando porque es un punto único y se trata de un proceso clásico, ¿correcto? Pero en un proceso bajo la modalidad de subasta inversa, necesariamente tienen que existir dos postores. Es decir, tenemos que contar con dos ofertas válidas. ¿Y por qué será? ¿Por qué? ¿A qué se le da esa exigencia? Muy bien. ¿Por qué? Porque el tema ya no es, ya no son condiciones técnicas, ya calidad, eso ya no hay, más incluso no interesa, porque la resolución legal que se aplica es que los productos, los bienes y servicios que estos proveedores ofertan cumplen con todas las condiciones y características establecidas en la fecha técnica. Eso es, ese aspecto se encuentra o lo hizo implementado. ¿Qué cosa va a exigir al ganador? Tres. Y para realizar la puja se necesita como mínimo a dos postores. Muy bien. Perfecto, entonces, ante un desierto, correcto, ante un desierto, en general, ante un desierto, la norma que es el residuo, la obligación de realizar la nueva convocatoria a través del mismo tipo de proceso, es decir, si una invitación pública para la construcción de bienes en general, bienes de la fase inversa, queda desierta porque nadie se presentó su propuesta o porque aquellos que se presentaron no pasaron la evaluación técnica, en consecuencia hay un desierto. La nueva convocatoria es la licitación pública, tendrá que ser una licitación pública según la convocatoria. Muy bien, tendrá que ser una menor cuantía derivada de esa licitación pública, ¿no es cierto? Y esta menor cuantía derivada debe cumplir con todas las formalidades del proceso del cual deriva. ¿Qué quiere decir? Si una menor cuantía por su monto, ¿correcto? Se realiza en una privada. O una vez que se consigue la buena pro, se perfecciona a través de un norte de compra de servicio, pues en el caso de una menor cuantía derivada, no puede desarrollarse en una privada, así que eso es necesariamente a través de acto público. ¿Sí? ¿Qué más? Se puede representar una menor cuantía derivada a través de un norte de compra o servicio, no tiene que ser a través de un contrato presente. Y ese contrato que deriva de esta derivada, debo exigir al proveedor como requisito de dar garantía, presentar cosas que no están habilitadas, pero si deriva de una menor cuantía, sí debo solicitar. ¿Por qué? Porque es una menor cuantía que deriva de una licitación pública. Y las formalidades deben cumplirse, ¿correcto? Sí, deben cumplirse atendiendo a lo que correspondía en el proceso primigente, entiendas, una licitación pública. Pues en el caso de una subasta inversa, de igual forma, si una subasta inversa que corresponde a ver, una licitación pública bajo la modalidad de subasta inversa es declarada desierta, la nueva convocatoria también se va a realizar a través de una adjudicación de menor cuantía derivada, ¿sí? Y también se va a tener que respetar cosa la modalidad financiera. Todavía es un momento que en el caso de menores cuantías resulta facultativa la utilización de subasta inversa en efecto. Las menores cuantías por su monto, pero cuando hablamos de una menor cuantía derivada de otro tipo de proceso, obligatoriamente deberá observarse la misma modalidad, ¿correcto? También tendrá que realizarse a través de una subasta inversa. Ahora bien, la segunda convocatoria, que en realidad sería la nueva convocatoria, se va a tener que realizar, como les comentaba, atendiendo, cumpliendo la misma modalidad. Sin embargo, ¿qué pasa si, por ejemplo, antes de que se realice la convocatoria de esta menor cuantía derivada, ¿sí? Se excluyó la ficha técnica de este artículo 15.5 de la lista de bienes y servicios comunes.
Pues en ese contexto sí se podrá, esa menor cuantía derivada, realizarse a través de un proceso clásico. ¿Y eso por qué? Porque al momento que voy a convocar esa menor cuantía derivada, ya no está vigente, ya no está incluida esa ficha técnica, correcto, en este listado. Bien. Bueno, por eso me estaba diciendo, ¿cómo que es un clásico, digamos? Y luego se aprueba la ficha, continúa el proceso inicial. A ver, vamos a ver. La entidad requiere contratar, por ejemplo, a ver, la entidad requiere contratar, ya, ok. Vamos a dar cuenta que el BioDiesel 5, la ficha ha sido publicada el día 15 de julio, por eso se ha aprobado la técnica del BioDiesel 5 el día 15 de julio. Como sabemos, tiene que transcurrir 30 días calendarios para que sea obligatoria su utilización, ¿correcto? Pues bien, ahora, ¿qué sucede? El día de hoy se ha convocado el proceso de selección para comprar ese BioDiesel 5, ¿sí? Y a pesar que se ha aprobado el 15 de junio se ha aprobado la ficha técnica, ¿correcto? Todavía no es obligatoria que se utilice en consecuencia. El día de hoy, 6 de julio, yo he convocado proceso de selección clásico, ¿correcto? Muy bien. Estoy en el pleno desarrollo del proceso de selección clásico y ¿qué pasa? Ya está. O se emite un comunicado, dice, por si acaso, el 15 de julio ya aprobé la ficha técnica del BIO, dice el 5, como se puede decir, el BIO 5 ya es un bien común. Tiene la obligación de quitarlo y contratarlo a través del proceso de selección, va para la mayoría de su parte inversa. Pero ya convocé el proceso clásico, ¿por qué? Porque todavía al 6 de julio no era obligatoria. No, la utilización de esta modalidad. ¿Qué hago? ¿Nulidad de inicio, de contrario, convoco, utilizando la manera más inversa? No, continúo. ¿Pero qué pasa si, habiendo convocado un proceso clásico, correcto, se declara desierto el mismo y en consecuencia te cobran la obligación de convocar un proceso derivado de este desierto? Y ya tengo, obviamente, en ese contexto, ya tenemos que la obligación de contratar ese biodiesel por su base inversa ha sido obligatoria desde el 15 de julio, estamos por ejemplo en agosto, donde se ha producido, por ejemplo, el desierto. ¿Correcto? ¿Sí? Esta nueva convocatoria la voy a utilizar a través de su base inversa. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la oportunidad de que voy a utilizar esta nueva convocatoria ya se encuentra, ya es obligatoria la utilización de esta modalidad. Muy bien. Y bueno, el último contexto es el que había comentado hace un momento, ¿no? Si se declara el desierto de un proceso por su base inversa, necesariamente la nueva convocatoria se realiza también por su base inversa. Salvo que cuando se realice la nueva convocatoria de este proceso de nueva modalidad, se haya excluido para esa, en esa oportunidad ya se haya excluido la ficha técnica, ¿no? En consecuencia, ya no hablamos de un bien o servicio común. ¿Sí? ¿Quién decide que sea presencial o electrónico? Es una buena pregunta. En este momento la directiva señala que las menores cuantías, ¿no? Las menores cuantías referidas a bienes o servicios comunes, entiéndase a prestaciones que cuentan con ficha técnica, ¿sí? Tienen que ser electrónicas con forma obligatoria. Eso está definido. Sin embargo, en forma progresiva se está también aplicando, ¿no? Los procesos electrónicos a otros tipos de procesos, como está ocurriendo también, en el caso de los clásicos, ¿sí? En el caso de la menor cuantía, por ejemplo, por su monto de servicios, ¿sí? Ya llegado un momento se empezó a publicar lista de entidades que obligatoriamente tenían que contratar esos servicios a través de un proceso electrónico. No, por su base inversa, sino electrónico. Por eso, clásico, no supuso modalidad, pero electrónico. Luego trasladó esta obligación a los bienes que por lo tanto corresponden a la contratación. Y obviamente la visión es que en forma progresiva todo sea electrónico. Obviamente para eso van a tener que fortalecer el SEACE para que no sea, pues, ¿no? Para que no permita, pues, ¿no? Una fluidez de estas transacciones o de estos procesos que se realizan todos a través del SEACE. Bien. Fase preparatoria. Comité especial tendrá que tener 3 miembros o de repente, porque si es un más simple, tendrá que tener más miembros o menos miembros. No, igual. Comité especial tiene que estar conformado por 3 miembros, ¿correcto? 3 miembros titulares que tengan a su vez
un suplente que derive del órgano que establece la normativa, ¿verdad? Por partes. Con relación a los comités especiales, la norma señaló que pongan dos tipos de comité. El comité especial ad hoc, que como bien señala su denominación, solamente se aboca a conducir un proceso, independientemente del tipo de proceso. Es decir, a veces me han llamado por otro y dice, la designar un comité especial ad hoc para conducir mayor número de normativas. ¿Por qué? Si la norma prohíbe. No, mentito. La norma te dice que un comité especial ad hoc conduce un solo proceso. No señala que el proceso deba ser necesariamente una administración pública o un concurso público, no. Sino que es usual que las entidades deciden un ad hoc para conducir una licitación concurso, ¿correcto? ¿Por qué? Porque los demás tipos de procedimientos de normativa, ADS o DP, ¿quién lo va a conducir? El comité especial permanente, ¿no es cierto? Que tiene como competencia, tiene la facultad de conducir varios procesos de selección, varios, no solamente conduciendo varios. Y la norma ha señalado que estos pares podrán ser menores cuantías con publicaciones directas, selectivas o públicas. No puede un comité de ser permanente conducir varias situaciones o varios recursos, ¿correcto? Pero no existe ningún impedimento para que una entidad, obviamente, atendiendo a la parte de naturaleza que se va a contratar, decide un ad hoc, un comité especial para conducir una publicación directa selectiva o una ADP o una menor cuantía, ¿correcto? Muy bien. Ahora, tiene que haber este comité especial que se designe específicamente para conducir un proceso, es decir, un comité especial para conducir un proceso bajo la modalidad de subasta inversa, siempre tanto la determinación de los dos de selección, como la designación del comité especial, como la aprobación de las bases administrativas y la aprobación de las mismas, obviamente, debe señalarse la modalidad. Ese es un requisito obligatorio. ¿Y eso por qué? Porque la entidad podría haber convocado, a ver, licitación pública número 10, ¿no? Y otro 2013, ¿no? Las siglas de la propia entidad. Muy bien, el objeto de contratación es, a ver, comprar ventiladores, como equipo de aire acondicionado. Muy bien, ya está. Pero también la entidad puede contratar licitación pública número 10, ¿no es cierto? Cuyo objeto es comprar alimentos, correcto, combustibles. Entonces va a tener que diferenciar que una es la LP10 clásica y otra es la LP10 sujeta a modalidad. Entonces la última va a ser LP número 10, guión 3, así la entidad, ¿no es cierto? Guión por su base inversa presencial, ¿correcto? Para la contratación de combustibles, ¿no? Para las dependencias del ministerio tal, ¿correcto? Guión primera convocatoria. Tiene que señalarse la modalidad. Lo mismo pasa en la designación del comité especial para implementar su documento. Muy bien. Se designa al colegiado que va a conducir este proceso sujeto a modalidad y este va a tener que definir la regla de juego de todas maneras. ¿Correcto? Pero pregunta: ¿o se ha establecido la obligación de utilizar bases estandarizadas? ¿No es cierto? ¿O se, a través de la directiva 18 del año pasado, ha establecido la obligación de que los comités especiales, cuando se afecta la regla de juego, ¿sí? Que son las bases administrativas, se elaboren cumpliendo el formato, que son las bases estandarizadas. ¿Esa obligación se aplica a la subasta inversa? No. Esas bases estandarizadas solamente se operan, se aplican para procesos clásicos, no para procesos sujetos a la modalidad de subasta inversa. ¿Y qué condiciones, qué requisitos deben entonces considerar los tipos de comités especiales cuando se aplica el estado de acuerdo? Porque en el artículo 92 del reglamento lo señala. Esas bases administrativas que el comité especial que va a conducir este proceso a través de bajo la modalidad de su base inversa debe contener la ficha técnica, ¿correcto? ¿Sí? Que se encuentra, que sea aprobada y que se encuentra en la lista de bienes y servicios comunes. ¿Qué más? El código del estado de esta lista de bienes y servicios comunes. ¿Qué más? Las particularidades de la convocatoria. Correcto, entiéndase, nombre de la entidad convocante, número de alumno, descripción del objeto a contratar, correcto, valor referencial, etcétera, dirección de la entidad, etcétera. ¿Qué más? Las formas de contrato, ¿sí? Condiciones para el cumplimiento de la prestación, entiéndase, plazo para la entrega, el lugar donde se va a entregar, correcto, ¿sí? La forma de entrega, etcétera. Y si la base administrativa laboral del comité especial cumple con esa información, no va a haber ningún tipo de cuestionamiento. Y estas bases van
van a ser elevadas para aprobación del titular, del candidato, del funcionario delegado. ¿Qué es el resumen ejecutivo? ¿Qué es el resumen ejecutivo? En esta materia de contratación pública, ¿cuándo se debe obligatoriamente registrar un resumen ejecutivo? ¿Y este resumen ejecutivo de qué debe ser? La convocatoria. Muy bien. Identificamos la metodología que se utilizó para el estudio de la presentado y para la determinación básicamente de la referencia. Muy bien. La norma ha establecido que como requisito para determinar el valor referencial del proceso, vale decir, el monto que la entidad va a transparentar para llamar a todos los proveedores a que participen en ese proceso de selección, ¿sí? Para poder determinar ese valor, utilice como mínimo dos fuentes de información. No solamente eso, sino que ese análisis minucioso, no solamente de las contrataciones que los proveedores puedan dar, sino de todas las contrataciones que ofrece el mercado, lo ha denominado ECOM, estudio de las posibilidades que ofrece el mercado. Entonces, con la finalidad que haya más transparencia, que exista más transparencia, y los proveedores pueden decir, ok, la entidad ha convocado esta licitación pública para compra de un proveedor funcionado, ¿correcto? Y por ejemplo, el valor vital que le ha dado el número comisionado ha sido, se me ocurre, por ejemplo, 300 soles. ¿Sí? Y por las características dobles, no lo ha conseguido el cumple, el día que ha determinado un monto vital y por ejemplo, nosotros por este número comisionado. ¿Sí? ¿Es un precio demasiado bajo? Pues con la finalidad de que exista transparencia, la norma ha exigido a las entidades que obligatoriamente al momento de convocar, no solamente señalen, pues, ¿no? La denominación de lo que requiere, las características técnicas, valores, sino que también evidencie qué fuentes utilizaron, ¿sí? ¿Qué continuó la cotización? ¿Qué empresa cotizaba? ¿Correcto? ¿Cuál fue el procedimiento, la metodología que se empleó para determinar, entre otros, el valor referencial? Y esa información que debía estar en este estudio, porque tiene que ser marcado, que forma parte del expediente de contratación, obviamente es muy voluminoso, ¿no? Va a ser demasiado si se tuviera que transparentar a través de eso. Entonces, ¿qué ha definido la normativa? Que no se va a registrar todo ese POM, todo ese estudio, todo ese anexo, sino se va a registrar qué cosa, un resumen ejecutivo de ese estudio de posibilidad que hubiese mercado, denominado resumen ejecutivo del POM. Y este resumen ejecutivo constituye un documento obligatorio de registrar al momento que la entidad convoca el proceso, ¿no? A ver, la entidad convoca, ¿qué implica la convocatoria del proceso de selección? Si implica entonces la creación de la ficha del proceso de selección donde se hace, ¿no es cierto? Si voy a convocar por ejemplo el EP número 10 para la compra de equipo de comisionado o de combustible, por ejemplo, ¿qué significa? Que voy a entrar al CAC, obviamente como funcionario, con certificado CAC, y voy a crear la ficha del proceso, no es cierto, la ficha de la licitación pública número 10. ¿Y qué voy a hacer? Voy a registrar toda la información de ese proceso de selección y como requisito voy a registrar qué cosa, el documento a través del cual la entidad aprobó el expediente de contratación, el documento con el cual la entidad aprobó las bases administrativas, voy a consignar los datos de los miembros del comité especial y tengo que registrar obligatoriamente las bases administrativas y el resumen ejecutivo de este estudio de posibilidades que ofrece el mercado de forma obligatoria. El artículo 50 del reglamento señala que solo será facultativo en el caso de procesos que correspondan por su monto a salud a menores de la requisitos de habilitación. A ver, vamos por partes. Hemos señalado que en el caso de las monedas más inversas ya terminamos, no se preocupe. ¿Sí? En el caso de las monedas más inversas, no importa las características técnicas. ¿Eso por qué? Porque ya no se calcula con una ficha técnica que contiene todo ese tema. Ya lo técnico no es mi preocupación como entidad, ¿correcto? Mi preocupación, ¿qué va a ser? El precio, en consecuencia. Si en un proceso clásico, sí me preocupaba la calidad, porque siempre me preocupaba las entidades que contratemos bien los servicios de calidad y que no por el costo se castigue la calidad, no la redundancia. Pues en un proceso clásico, en ese sentido, el comité que establece el factor de evaluación, aspectos, es cierto que va a evaluar de todos los proyectos que se presentan y únicamente el que
que de repente acredite tener más experiencia o haber cumplido la prestación sin incluir penalidades, o de repente acredite que cuenta con un producto cuenta con una certificación de calidad, algún ISO, por ejemplo, u otro tipo de mejora, por eso va a tener un puntaje. ¿Sí? Y para acreditar esa solicitud de puntaje tiene que haber una propuesta técnica. ¿No es cierto? Que cuando hay cosas, los documentos obligatorios, la revisión de declaraciones juradas, la documentación va a tener esos factores de evaluación, ¿correcto? Y otros requisitos previstos en la base administrativa. Muy bien, y una vez que se evalúa esa propuesta técnica, se pasa a la evaluación de la propuesta económica. Eso es un proceso clásico. Cuando veo que su base empresa, tiene mucho que el tema de lo técnico no me interesa. En consecuencia, no hay papel de evaluación. En consecuencia, no existe una propuesta técnica per se, sino un sobre de habilitación. Y ese sobre de habilitación que vamos a obtener primero una copia de la constancia que se hizo de ARP, ¿correcto? Luego va a tener, va a contener la declaración jurada de datos del postor, ¿sí? Luego, las declaraciones juradas, de acuerdo al artículo 4 del reglamento de la ley de contrataciones, la promesa del consorcio, ya que el consumidor, el postor, ¿correcto? Sea un consorcio. Y por último, bueno, no se ha especificado ahí, bueno, la certificación de que el objeto que se va a contratar, pero bueno, si el objeto de contratación es medicamentos, alimentos, pues ya el sector correspondiente ha establecido la obligación que todo proveedor que comercializa alimentos o medicamentos cuente primero con certificado de buenas prácticas de manufactura y almacenamiento. Luego, ¿qué otra obligación está señalada también que se encuentre inscrito en el que cuente, perdón, con recursos sanitarios, que se encuentre incorporado en un registro determinado? En el caso, por ejemplo, de hidrocarburos, cuando un proveedor va a comercializar combustibles, tiene que encontrarse realmente registrado ante o inscrito ante el gerente regulador, ¿no? Sin el mismo. ¿Correcto? Muy bien. Un tema que debemos conversar acá, y quiero que con esto culminamos respecto de la habilitación, es que, ¿quién es el llamado a representar a una persona jurídica en un proceso? Ya hemos señalado que en el caso de la subasta inversa, no importa el tema de los periodos característicos. En consecuencia, no tenemos un valor de una cosa técnica per se, sino de la habilitación. Entonces, ¿quién es el llamado a participar en el acto público donde se va a hacer esa puja de precios? ¿Quién es el llamado a representar a la empresa? ¿El representante legal? Sí, pues depende de edad, o más moderado, con facultades específicas, muy bien. Pero siempre irá el representante legal, ¿no? Es una mujer que tiene múltiples ocupaciones. ¿Qué va a hacer? Va a utilizar a otra persona. En un proceso de selección común, que es el clásico, ¿sí? Yo soy el comité especial y, por ejemplo, ¿se les está acuerdo su nombre? Javier. Y Javier dice, ¿no? Yo soy llamada de orden, en el orden que se han inscrito los participantes del proceso. A ver, empresa, los distintos, este hace, oye, mi amigo se va a decir, ¿por qué va a estar? Respuesta técnica, respuesta económica, algún otro clásico, ¿correcto? Muy bien, ¿usted es representante legal de la empresa? No, no soy. Pero acá tengo el documento registral que evidencia, por ejemplo, que Juan Pérez Pérez es el director legal de la empresa, ¿sí? Y acá tengo el documento suscrito por Juan Pérez Pérez donde me autoriza a mí a representar a la empresa en este acto público, presentar en su nombre la propuesta técnica y la propuesta económica. Ahí ya estaba listo. ¿Todo bien? ¿Pero qué sucede en el caso de la subasta inversa? Se va a presentar una propuesta técnica con una habilitación. ¿Y cuál es otra particularidad de su base inversa? Que va a pedir por una puja de precio. Vamos a pelear por el precio. Entonces, ¿qué es lo que establece la normativa? Que esa persona, ¿no es cierto?, que está representando a esa empresa y no es el dos, y en el caso no sea representante legal, no solamente presente la constancia, bueno, el documento oficial que evidencia que fue a presentar ese representante legal, no solamente presente el documento que digo que yo autorizo a tal persona para que represente a mi empresa, ¿correcto? Sino que ese documento autoritativo señala expresamente, ¿correcto?, que fue a presentar como representante legal, autoriza a Javier, no solamente para que presente la propuesta a nombre de empresa, sino para que, participe en el periodo de puja y efectúe a nombre de la empresa los lances verbales
que son una particularidad de esta modalidad de inversión. ¿Y eso por qué? Bueno, ha habido casos en los cuales, por ejemplo, las empresas contratan a una persona, ¿para qué? Para que obviamente lo manejé después en este tipo de eventos. ¿Y qué pasaba? Que muy bien, la persona que era nueva, pues no tenía todas las ganas de ganar de todas maneras en este proceso, entonces decía, no puedo, con enlace, si qué sé yo, le importó un precio competitivo y le doy a la otra prueba. Cuando se publicaba, yo dije, sí, ganamos, mire, no, bono de éxito, porque mire, estoy empezando bien hecho. ¿Cuánto ha sido lo que has tratado? Tanta cantidad, ah, no, eso, no, ese monto no cubre ni mi gasto, ni mi costo, ¿correcto? Acá no voy a tener ninguna utilidad, ni siquiera cubre mi costo, consecuencia, ¿qué tú qué haces? Utilidad, apela, pero a mí no es ese problema. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué se puede hacer en ese contexto? Nada. Simplemente, si ese proveedor no suscribe el contrato, ¿correcto? Exactamente, o se, a través de un tribunal de contratación, nos va a inhabilitar. Y si acá la persona se apela, lo vamos a declarar improcedente la apelación y encima va a ejecutar la garantía. ¿Y eso por qué? Porque se encuentra prohibido, no prohibido, sino que se ha señalado ya como una causal de improcedencia de la apelación, el hecho de que quien gana la parte independiente de que sea su parte inversa o proceso clásico, apele. Porque ya ganó. Si la persona que ofrece esa empresa, no a la empresa, ofrece un precio más bajo, si se da cuenta, por ejemplo, a ver, muy bien, la norma señalado, o la directiva 15 que se ha señalado, que el documento autoritativo debe señalar expresamente, y para eso el comité de las bases debe haber un formato de carta donde se señalando expresamente que la pregunta legal autoriza a cada persona con debilidad a participar en el acto público, no se trata de realizar lazos de mal, participar en el acto público con todo lo que hay en común. Pero ¿qué pasa? Son temas formales, una norma. ¿Y qué pasa con una compañía que señala que tal vez que ya ocurrió ese problema y los números se cambian? Porque, a ver, dime, ¿cumpliste tu zona de acreditación? ¿Tu documento decía expresamente no? Ese formato lo cogí, no lo utilicé en un caso clásico que solamente autorizaba a que él presente la propuesta técnica económica. ¿Sí? ¿Será la causa de apelación? No. Tendremos que apelar a la dignidad del juicio. Es decir, en ese contexto, el comité empezó a decir, muy bien, a ver, sobre la habitación, no, no, este documento autoritativo no señala expresamente que se faculta a Javier a que efectúe a la participe en la puja, efectuando lances verbales. ¿No tiene que esperar nada más que se cuenta? No, vas a tener tú que señalar, ¿no? A delegar, el problema es que cuando un tercero efectúa una denuncia a la entidad, ¿no es cierto? Es un chisme, es hoy en día por si acaso, te estoy comentando que yo la entidad, tu comité, nada que ver, no está capacitado. ¿Qué pasa? No ha verificado que el documento autoritativo, ¿no? Para participar en el público, contenga las premisas, contenga las potestades que establece la directiva 15. Inclusive en la fase de consecuencia no debió permitirse la participación de presentarse ni la oferta económica ni solo la orientación de ese proveedor si no lo hizo. ¿Sí? Ojo, como ya he dicho, es un vicio, ¿no es cierto? Un vicio que invalida ese acto público. Antes también pues era grave, pues, la estación de esta empresa porque de repente ha ofertado un precio demasiado bajo. La entidad puede, obviamente, considerar el efecto de servicio puede causar acusamientos futuros y declarar el oficio de ese acto público, ¿sí? Como también había pensado que sigue nomás y ya está. Y ahí va a tener que tomarse otras acciones, ¿no? Pero el tema es que en este contexto el proveedor no se sabe tan buena como sería porque él debió haber considerado ese formato. Luego, personalmente, si me hubiera ya de la entidad. ¿Sería subsanable? ¿Subsanable? No. ¿Qué pasa? Sí, en concreto. En el software de habilitación presento la carta de uso inadecuada. Pero me lo presenté y después tenemos alguien que se da cuenta y dice, oye, el archivo que emiste no es el correcto. ¿Podría yo, digamos, asistir a esa persona autorizada para hacer un análisis y decir, aquí está mi carta y aquí están mis facultades completas? En un proceso clásico. No, 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 no. Bueno, en un proceso clásico podría evaluarse de repente forzando la lectura porque con la modificación antes en un proceso clásico que es exactamente en un proyecto de la propuesta técnica la norma te decía su canal todo el error de forma. Entonces, ¿qué cosa implicaba? Y aquello de repente
que se había apuntado a la propuesta técnica y que, por ejemplo, no se encontraba viejo, que se encontraba mal foliado, o no se encontraba con la pública, es decir, errores que no alteraban el fondo, por eso sonarse. Correcto, pero no, porque eso se dice que inclusive se puede sonar la no presentación de algún documento. Es decir, si, a ver, si ese documento deja claro necesariamente la propuesta técnica, porque es un documento obligatorio, sí, ahora se le pidió solamente como dijo que dice, oye, puedes, o sea, puedes no estar, y puedes funcionar. Siempre y cuando este documento sea emitido por la autoridad pública, no, nacional o privada, y que después de los días de, o bueno, dentro del caso que tiene para subsanar, entregue este documento, pero la fecha de emisión haya sido anterior a la fecha de acto público. Proceso clásico. Pero el proceso cuando el sujeto de manera es más inversa, no, ¿por qué? Porque en un solo momento, en un solo acto público, se da la entrega de sobrealimentación, ¿no es cierto?, y propuesta sobre económico, ¿sí? Se verifica el efecto si el sobre de alimentación manda con todos los puntos que hemos comentado hace un momento, y al momento que se aperturan los sobres económicos, ¿sí?, o mejor, previo a ello, el comité empezar a observar todas las consultas que efectúan los proveedores. Esa es la particularidad de la inversa. Por ejemplo, ¿cuál es el sobre? Entonces, ¿sabe qué? El comité empieza a dar las bases, ha señalado, por ejemplo, como toda la entrega, que, a ver, vamos a ver, ya, alimentos, que el saco de arroz, pongamos, ¿sí? Además obviamente, entregar el preparo también sea, pues, embalado con plástico alrededor. ¿Correcto? Entonces, ¿eso qué significa? Que, bueno, o sea, vas a aceptar una bolsa de plástico con tomar, o vas a poner ahí, estas, esas manomitas que envuelven, ¿no? Como si se usa en el aeropuerto, es cierto que se embalan automáticamente. Por ejemplo, es un burro. Comité se va a decir, ¿sabes qué? A ver, la forma de mandar que está referida a tal punto, de repente, algún tipo de observación o de duda. Ese es el premio, ¿correcto? Luego de ahí se verifica la aplicación, dice que ese momento, que ya se verificó que el sobre lo tiene todo, y empieza la puja. ¿Cómo se usan? Y así, en ese momento se empieza la puja con los lances verbales. Ese mismo acto público se va a tocar a Vega Pro, y es más, si nadie hasta el término de la sesión señaló que se reservaba el derecho de apelar, ese mismo ya se concede, todo en ese momento. Por la naturaleza de la modalidad, no sería posible una sustanación. Bien, amigos, nos vemos el día lunes. Muchas gracias por su atención. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Bueno, pues yo soy...